Hacía rato que no decía eso, ¿verdad? hoy vamos a estar jugando un rato acá al Resident Evil 2. La verdad tenía ganas de jugarlo, pero me enfermé bastante feo. Por un momento pensamos que fuera COVID. Por suerte no fue así. Hola. O sea, empezamos y ya están lloviendo vergazos. Okay. Hola. Por aquí no pasan. Así que sé que no hay pedo. Sé que mientras yo esté aquí estoy completamente protegido. Ok, tengo que ir a una especie de torre de reloj. Aquí está este güey. Ya casi no tengo de estas balas y de estas tampoco. Oh. Gracias. Ok, es bueno tener balas. Pero vamos a movernos. Estamos en el piso 1. La idea es ir al piso 2. Para ir al piso 2 tenemos que bajar las escaleras. Ok, vayamos por acá. Aunque juraría que... Sí, ok. Que no, sí va bien. Allí era el punto de guardado, pero para ya salir de aquí tengo que ir para acá arriba. Entonces sí tengo que matar de huevo a esta chingadera. Me gustaría ver si sí me estoy viendo bien. Nada más rápidamente. Nada más para comprobar. Quiero comprobar que sí me estoy escuchando bien. Nada más para comprobar. Quiero comprobar que sí me estoy escuchando bien. Nada más para comprobar. Quiero comprobar que sí me estoy escuchando bien. Nada más para comprobar. Ok. Perfecto. Sí estoy escuchándome chido. Excelente. ¿Cómo han estado? O sea, la verdad, ahorita la verdad fue una semana bastante pesada. Estuve tratando de dedicarme a descansar porque la verdad no había dormido tanto. Subí una nueva canción. Espero les haya gustado. Hola. ¿Tengo? No, no tengo. Espero que les haya gustado esa canción. Ya tenía rato que la había escrito, pero no había tenido la oportunidad de subirla. Uy. ¡Hola! Al chile tengo que matarlos, güey. No te pases de Vergara. Okay. Ok, cuchillo. ¿Debería curarme o todavía no? Sí, todavía no. Les decía, Ok.
Oficina este y aquí puedo salir en chinga, va. Vámonos, vámonos, fuga, 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 fuga. ¡Ya hemos llegado! No, espérate. Ah, espera, ¿sigues vivo? Marvin. Oh, no. Damn it. No mames. No. Mira. Me le ha pasado sin matar a estos güeyes. Como para más, como matar a mi maestro. No, mi sensei no. Entonces, ¿a dónde tengo que ir? Tengo que ir al piso 3. ¿Cómo entro al piso 3? Sería hasta la torre de reloj. Tengo una llave que no tenía antes. Eso es bueno. Ok. Él quisiera lo mismo para mí. ¿Cómo ching? Okay. Voy a tener su teniente, lo prometo. Y por esto me refiero a usted. Ni pistola ni ni pistilo. ¿Cómo? Okay, vámonos para acá. Ay, no. Mira, por cualquier cosa lo pasaré despachito. Porque creo... que este es el pasillo de los leakers. ¿O no? Vámonos despachito. Pacho, a Pachito. Llegaré. Ey, sala de arte. Porque entre tu arte y mi arte, prefiero mi arte. ¿Dónde estoy? Sigo en el piso 2. Eso quiere decir de que tengo que buscar la forma de subir unas escaleras. O sea, hay cosas que todavía no he visto en estas salas, entonces vamos a irnos ubicando de poco en poco. Aquí estoy acá. Al parecer en la sala de espera todavía hay cosas. Y por cosas, creo que se refiere a este. ¿Tengo algún código ya desbloqueado? No veo ningún código ya desbloqueado. Ah, misceláneo. No, ok. Entonces,
Vamos a ir por acá. Ya vimos que por aquí no es. Y por aquí no hay salida. Entonces, vamos a agarrar la salida de emergencia. Va que va. Vamos a ver a mi churri. ¡Ay, hijo de...! Probablemente no fue la mejor idea de cómo usar mi arma, pero... El güey me mordió la pata. Se lo merecía. Ahora estoy en la oficina este. Ok, entonces... Aquí hay unas escaleras. Pero ¿cómo llego hasta acá? O sea, no veo nada que me deje acceder a esto. Así que lo ideal sería por la sala de vigilancia entrar por acá. Subir estas escaleras. Que la sala de vigilancia es esta. Aquí es donde puse los componentes. Ya que hay un chingo de zombies. Ok. Y estas escaleras solo bajan. Entonces, ¿cómo llego al tercer piso? Y el tercer piso ya he estado. Porque ya he recorrido cosas en el tercer piso. Vamos a ver tantito la cámara. ¡Ey! Bro, estoy viendo crecer canales como el mío. Te sigo, si puedes, si me sigues, también te recomendaría con mi team para que te vayan a seguir. Ya te sigo. ¡Ey! Gracias Warrior Manco. Sí. O sea, no creo tanto en el Super Soup. Ah, no soy tan fan, no soy el mayor fan del Super Soup. Pero, pues yo siempre estoy dispuesto a apoyar a más gente. Estoy viendo por dónde chingado subir por acá. Según mis cálculos, debería ser por la biblioteca. Así que vamos a ir por la babateca. Ah. ¿Dónde estoy? Oficina este, del segundo piso. Ok. Simón, 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 ya. Ahí está. Ahí está. Entonces, si la salida está por la biblioteca, entonces vamos por la mamateca. Entonces, para ir al tercer piso. Tengo que subir por acá.
¿Cómo que? Okay, tengo que pegar este entonces acá. Okay, o sea. Vamos a mover este para acá. Ok, ahí está la suficiente distancia como para que lo pueda saltar, puñetas. O sea. La cantidad de muertos que he dejado en mi camino. Es. Creo que lo que más extraño de este recién a comparación de los otros es el hecho de que pueda agarrar municiones. Sea, no me van a dejar moverlo hasta que pueda, hasta que de plano, ¿no? Entonces. Y esta está cerrada por acá. Está cerrada con tres candados. Bueno, si no es por acá. Entonces, la única forma de subir al siguiente piso. Sería por acá, ¿no? Por las duchas. O sea, ahorita estoy en el tercer piso, pero esta puerta está cerrada. Entonces, vamos por acá. Estamos medio perdidos, chico. Tenemos que encontrar el camino para encontrar a nuestro Señor Jesucristo. Ok, aquí está. Ah, la verga, la verga, la verga, la verga, la verga. ¡Ábreme! ¡Corre! Olvidé que esas chingaderas estaban aquí. ¡Puta madre! Ok. ¿Qué es esto? Entonces, pam, pam, pam. Fuck. Listo. ¿Qué me das? Bien. Okay, eso me interesa.
aguanta. ¿Por qué? Porque ahorita hay que ir con cuidado hacia la oficina de los Stars. Sin correr. Sin armarla de pedo. Ahí está. Aquí todavía no tengo la pendrive. Aquí tampoco puedes bloquear ni madres todavía. Por lo tanto, no puedo entrar aquí. Pero me sirve de un pequeño descansito. Ahora, vamos a ver si encontramos algunas balas. Ok, aquí no hay nada. Y aquí está la compu. Ok. Entonces, vamos a salir con cuidado. Nuestra meta va a ser entrar a la otra puerta. Mira, es más, voy a darme el lujo de investigar acá. No se ve nada, me regreso. ¡Bien! ¡Sanos y salvos, chicos! No pasó nada malo. Okay. A ver. A. B. Okay, cada letra es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No aguanta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 6. La primera sería así. ¿Habrá un límite de cosas que puedo hacer? Veamos. BBL. O sea, puedo ser inteligente y hacerlo de poco en poco. O puedo probar todas las combinaciones posibles. Que también podría funcionar. Baby. Bam, bam puede ser una buena, sí. Bao también. Bap. BAP. And Dynamite. BMP, gotta win the fight. BMP, estamos tratando. Cap, obvio. Eso, justo lo que necesitábamos. Y todo gracias a nuestra sabiduría. Y es la única otra forma de llegar al tercer piso. Entonces vayamos para acá. Todos este lado ya lo abrimos. Entonces, Baby Pitiota, ¿cómo estás, Sandy Goma? ¿Cómo te encuentras? Aquí recuerdo que había otra de estas chingaderas, así que voy a ir por cuidado. Al almacén oeste y de ahí entrar a la biblioteca por arriba.
Entonces, ay, son dos. Okay. Ah, espera, sí se escapó. ¡Córrele! Okay. Bien, terminé de hacer que seres del hogar. Y si me dejas en paz, por favor. Voy despachito, no te hago nada, lo prometo. Es que estas cosas son básicamente ciegas. ¡Ah! Me lleva a la verga, me está dando un puto ataque de nervios. ¡Qué puto miedo! Ok. Es una ojetada que haya leakers y zombies al mismo tiempo. ¡Ah! 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 Mira, si es el zombie no tengo pedos. Si es el zombie no tengo pedos. Pero que no entre el leaker. No tengo idea de cómo ir a tu reloj. Cuando ya tienes que abrir todas, ¿no? Esta no la he ocupado. Es que esta no sé para qué es. Listo. ¿Será que...? Igual yo estoy muy puñetas. Digo. Pero... No, no se puede. Joder. No sé dónde ir. O sea, de que necesito una pista. O sea, otra vez estoy acá. Ya maté a mi jefechito. Terminal de casilleros, cuarto de revelado. Es más, vamos a checar dónde vamos a comprar la manivela. Creo que eso va a ser mucho más útil. Ranura de manivela. Es en la planta 2. Ok. Entonces,
Vayamos por allá. Tal vez debía haber hecho eso desde el principio, creo yo. Estoy perdido y jodido, no sé a dónde ir. No encuentro el camino, me voy a morir. Ok, entonces. Ya vi que por aquí. Estoy yendo hacia el lado incorrecto. Perfecto. Y aquí estoy yendo hasta el otro lado incorrecto. Ok. Ah, entonces por acá. Ah, caca. Clientes adoran comer aquí. Por eso decía que iba la manivela, por supuesto. Y claro, ¿cómo no? Esto tiene que tener unas escaleras para el siguiente piso, claro. ¿Cómo no lo pensé antes? Uy. No, pero esta ya es otra llave, esta llave del corazón. Es la llave del amor. Uy. ¡Calla abajo! Yo sé que tengo que ir hacia arriba, pero la curiosidad me está matando. Otra llave de corazón. Entonces. Uy, llave de trébol. Oro de la calidad. Más pólvora. Balas de escopeta. Nada mal. Entonces, yo tengo la llave de picas y tengo la llave de corazón. Me faltan esas dos. Y tú, yo que la siguiente. Hola. ¡Adiós! Debí haberlo matado de uno solo, pero. ¡Combo! Ok, baby. ¿Vas? ¿Me traes algo? No, ve. Sí, bebé. O sea, yo te voy a tardar un poquito. No mucho, pero sí. Entonces vayamos a ver qué hay arriba. Tenemos que encontrar el camino. Dame. Dame, dame. Dámelo. Dámelo. Quiero tener. ¡A la madre! ¡Por fin! Ok, una granada de mano no estaría mal. Vamos a ver, ¿por dónde vamos? Vamos al balcón, de ahí es el almacén este. Ok, creo que estamos cerca. Este juego me ha enseñado a más que ir corriendo, ir caminando. O sea. Uy. Ok, es bueno tener esto ahí. Escucho un zombie.
Que tal vez... Ahí estás. ¡Oli! Ah, el engranaje. Okay, vayamos por acá. ¿Está escondiendo algo este cabrón? Bueno, más balas, no me quejo. Bueno, tal vez un poco, porque podría tener más balas. Pero bueno. Que esta puerta está cerrada. ¡Uy! ¡Adiós! Ok, vámonos. Ok, entonces, por acá. ¿Se puede doble plantita? No. Ya tengo muchas chingaderas. Necesito encontrar una caja. Ay, es que este güey no es barrio. Ah, mira. No pasó por una alguna puerta. Pues... Okay, ya vi que hay aquí de cada lado. Pero al parecer hay una puerta que no vi de este. Okay. Por este lado, al parecer no vi una puerta. Ah. Ah, pues. Okay. Pues están cerradas las dos pinches puertas. Ah. ¿Por dónde más puedo entrar aquí? O sea... O sea, hay una escalera aquí en el segundo piso. Todos son con llaves del corazón. Hay una madre que tiene un engranaje grande. No es el gato mecánico. Tampoco creo que sea la PC. ¿Qué tendrá que ocupar un engranaje grande? Cerradura con dial tampoco. Aunque, bueno. Lector de tarjetas. Puerta electrónica. No, ¿qué ocupa un engranaje? Terminal de casilleros. De hecho, podría ir aquí. Estoy muy perdido, banda. Sea, según yo ya había encontrado algo, pero... Ahora no sé dónde voy. Y ya tengo el inventario lleno. Pues... Yo...
creo. Ok, pensemos bien. Es una llave de corazón. ¿Dónde consigo la bendita llave de corazón? Porque estoy viendo que todo lo que tengo que abrir, tengo que ver con llave de corazón. Caja fuertes, en la sala de espera. El engranaje tiene que funcionar para algo. Bueno, tengo una tecla. Entonces, vamos a ir, aunque sea para no perder tanto tiempo, voy a ir aquí al de seguridad. Y vamos a abrir con la tecla que nos faltaba. Y yo creo que con eso terminaremos el stream de hoy. Sala de espera. Tengo que hacer una pequeña investigación. No sé dónde tengo que ir ahora. Entonces, a estar dando vueltas a lo güey. Primero que nada, creo que vamos a dejar todo lo que ya no estamos ocupando. Que es, por ejemplo, esta. Todo lo que ya se ocupó. Esa película. Mira, vamos a hacer eso. Vamos a revelar la película. Y vamos a agarrar más armas. Esa va a ser nuestra misión de ahorita. ¡A la verga! Ahí está. Entonces, vamos a hacer 109. Doscientos nueve. No abre. 208. Uy. Ya me escucho. Ah, ok, ya vimos que 208 sí. Ah, 207. No. Ok, 206. ¿102? De hecho, estoy bien, güey. ¿Por qué no simplemente...? Okay, ¿cuál otra cosa tiene? ¿208?
203. Okay, entonces 203 y el 208. Ahí está. ¡Yay! Más espacio. ¡Yay! Más balas. Aquí agarramos el arma que nos faltaba. Cierto. Hay que ir al cuarto oscuro. Mientras yo no ataque estas chingaderas, ellas no me atacan a mí. Entonces. No hago ruido, no hago ruido, estoy callado. Me la pelas. Oh, ok. Y qué bueno, qué bueno, a huevo. Ok, dejamos esto. No, de hecho, vamos a combinar estas dos. Porque ahora podemos revelar este. Casillero P3. DSM. Que no me dio mucho, pero si es el que yo pienso, tiene que ser este de acá arriba. Yo no quiero pedos, no quiero problemas. Vamos para arriba. No creo que me dé nada relevante. Pero siento que va a ser lo suficientemente bueno para decir, hey, aunque sea este stream y sea algo. ¿Dónde está el casillero este? DCM. Bien. No. No tengo esta arma todavía. Okay. Lo que voy a tener que hacer va a ser que voy a tener que ir por el engranaje que está aquí. Ranura en forma de T. No, pero no. Y ver para qué chingados me sirve el engranaje. Pero creo que esto lo vamos a dejar en el siguiente capítulo. Nada más déjame llegar a un punto de guardado rápido. Ese está fácil porque ese está aquí. Nope. Pero vamos a guardar. Y chicos, sé que al final no hicimos mucho el día de hoy. La verdad, estuve perdido gran parte del stream.
Pero los quiero un chingo. Los veo mañana. Obviamente en San Valentín no voy a estar. Pero mañana los veo con un video nuevo. Así que chicos, los quiero un chingo. Nos vemos. Bye.